decidieron levantar la huelga, pero advierten que atención será deficiente. Son varias semanas que los médicos a nivel nacional decidieron realizar un paro indefinido, pero luego de una mesa de diálogo en Lima, han depuesto su medida de lucha. Reunión en la mañana, una discusión amplia, había votos a favor de continuar la huelga, particularmente yo tenía que continuar la huelga, y otros colegas que estaban ya en acatar lo que se ha acordado a nivel nacional de suspender la huelga, ¿sí? ¿En razón de qué? Es que quien convoca la huelga médica nacional ha sido la Federación Médica Nacional. No lo hemos convocado nosotros como regiones. Entonces, en ese sentido, ya implica ya temas legales, ¿ya? Entonces, en la región Junín se levantaría la huelga el lunes 14 de agosto. Sin embargo, aún se carece de medicamentos, equipamiento y personal especializado. Por ello, presentará un documento a la Dirección Regional de Salud, Diresa, para informar de las necesidades que tiene el Hospital Daniel Alcides Carrión. No se tiene el equipamiento necesario. Como ustedes saben, vuelvo a reiterar, no hay tomógrafo, no hay resonador, no hay instrumental. En esas condiciones no se puede trabajar. Entonces, si el lunes continuamos trabajando, vamos a continuar con las mismas deficiencias, pero ya será de este otro punto de vista, ¿ya? Entonces, tomaremos ya medidas en la semana que viene, y ya indicaremos que los mismos pacientes ya asuman ciertas medidas, porque si bien es cierto, no tenemos por qué dejar de atender, atenderemos a los pacientes, pero le queremos llamar a la reflexión también a los pacientes. No tenemos con qué operar acá en esto. Exigen que este hospital sea declarado en emergencia por no contar con lo necesario para una buena atención al paciente. De no contar con el equipamiento o insumos para la operación de un paciente, se denunciará ante la fiscalía. Tomar ahora primero es diálogo. ¿Sí? Diálogo, siempre estamos, el diálogo con las autoridades correspondientes, que es la dirección, la Direza, el gobierno regional. En el campo de ellos ya queda solucionar toda esta problemática, ¿ya? Porque cuando nosotros vamos al nivel central siempre nos dice, ustedes son descentralizados, tienen una autoridad. Entonces es por eso que hace tiempo hemos insistido que la autoridad correspondiente, el gobierno regional, tiene que darnos solución. Y no nos puede dar solución de acá a unos 3-4 meses, tiene que dar una solución inmediata. Plazo a la dirección regional de... Sí. Le vamos a dar un plazo de 5 días, es por el que nos tiene que contestar, o sea, nos tiene que indicar, sí, cuáles son las medidas correctivas a esta deficiencia. El seguimiento legal es comunicarle a la Fiscalía de Prevención del Delito que, bueno, bajo estas condiciones, a la falta de estos equipamientos, falta de insumos, nosotros no podemos continuar, avisarle, ¿no?, lo que corresponde. ¿Qué decirle entonces a la población y a los pacientes que diariamente esperan aquí, quizás ser operados, ser atendidos? Exigirles a las autoridades para que nos den una solución.